Hola, ¿qué tal? Bueno, si hablo muy fuerte y muy rápido, me avisan porque tendo a hacerlo de esa forma. Eh, recién estaba escuchando a David y la verdad es que pensé por el próximo speaker que venga después de David. Y después me di cuenta que era yo. Eh, y bueno, la verdad es que no o sé, sea, vamos a tratar de mantener bien arriba la energía, deben tener hambre, pero bueno, vamos a hacer un poco dinámico. Por suerte son todos muy tuiteros, ¿sí? Y vienen acá a inspirarse. Lo primero que pensé cuando me invitaron es. ¿De qué le voy a hablar a todo este auditorio que siempre está a la vanguardia? Saben qué es lo que vienen, esperan escuchar algo diferente, qué es lo que está pasando en el futuro digital, recién hablaban en el panel y todo eso me abrumaba en mis pensamientos y paré en un minuto y dije, tal vez no se trata solamente de lo que está por venir, tal vez se trata de cómo interpretamos lo que está sucediendo ahora. Twitter es una plataforma que tiene un montón de mitos y verdades. No me voy a quedar toda la tarde aburriéndolos con eso, pero sí les voy a contar alguna de ellas. ¿sí? Eh, no es ninguna novedad que el, el futuro no es futuro, el futuro es hoy. Eh, no les voy a hablar ni que eh, el dispositivo móvil es lo que está por venir. Todos se despiertan con la alarma del celular, están sacando fotos, están tuiteando en las pantallas, con lo cual eh, no es ningún futuro, es una realidad en la, en la que vivimos, nos puede gustar, no, independientemente de eso, es algo que está establecido. Les decía que están sacando fotos, ¿no? Y por las métricas que podemos ver, el 90% de la información es transmitida, que, que es transmitida al cerebro es visual. Y si eso les parece abrumador para el, eh, la atención que está cada vez más dirigida al móvil, sí, pero por todo lo que estamos consumiendo. No porque el móvil sea el futuro, no porque el móvil tenga algo diferente, sino porque todo lo que estaban comentando recién. Si les pregunto, muchos de ustedes pueden tener Netflix en su teléfono. ¿Y de qué se trata esto puntualmente? De cómo nosotros estamos consumiendo on demand, lo que queremos cuando queremos, de la forma en la que nosotros queremos. De eso es lo que le decimos cuando la atención se dirige al móvil. ¿Está ahí? para que nosotros lo consumamos cuando realmente tengamos ganas, tiempo o, o demás. Y para el 2018, el 84% de todo el tráfico en Internet será mediante video. Así que mejor nos vamos actualizando todos con nuestro plan de datos, ¿sí? porque si no nos está funcionando ahora, muchísimo menos nos va a funcionar en 2018. O sea, el 90% del contenido que nos llega al cerebro es audiovisual. Para el 2018 todo va a ser mediante video. No sé ustedes, Ahí me suena supremamente abrumador, pero ¿cómo nosotros nos ayornamos y nos ponemos eh, al día con, con todo esto? Para bajar un poco a lo que es hoy en día, eh, las visualizaciones han aumentado 220 veces en los últimos 12 meses. O sea que ni siquiera me voy hasta el 2018, me quedo en el 2016 y vean cómo está funcionando eso. Y de todas esas visualizaciones, el 93% son en mobile. Con lo cual, efectivamente, hoy en día ya está sucediendo lo que vamos a ver en el futuro y replica un poco lo que les decía, que el futuro no es futuro, el futuro soy Y realmente estamos viviendo en esta vorágine de comunicación y de, y de contenido audiovisual, ¿no? Cómo nosotros nos podemos diferenciar alrededor de todo esto. Tenemos una plataforma que existe en un montón de paradigmas que si sí, que si no, que si nadie está tuiteando, que si la gente está tuiteando, pues están tuiteando y están en las pantallas así que lo, lo están haciendo, pero todo esto se da en un marco de eventos, contextos. Ahí le están sacando foto a la pantalla y seguramente tuiteen con contenido audiovisual también, ¿sí? Entonces, responde un poco a todo lo que estamos lo que estamos viendo. Si yo les pregunto cuál es la distancia más corta entre estos dos puntos, ustedes qué me dicen? Me encantó. ¿O ya vieron la presentación o no? Sé. Sí, exactamente. Es una línea recta. ¿sí? Y si lo pensamos de esta forma, eh, tenemos dos cosas que se pueden conectar. Ahora, ¿qué pasa si esto lo pensamos como una hoja de papel que nosotros la doblamos? ¿sí? Estos dos puntos se van a ir acercando, acercando acercando hasta que lleguen a converger en un mismo punto. Ese punto es lo que nosotros llamamos el live connection, en el que podamos unir las marcas y las audiencias, lo que las marcas quieren decir y lo que las audiencias, eh, pues la verdad es que también quieren decir hoy en día. Si nos ponemos a pensar, todos miramos televisión y más adelante les voy a mostrar un, un punto alrededor de esto, todos miramos televisión opinando, porque queremos ese reconocimiento social. Nos chequeamos en el aeropuerto porque nos vamos de vacaciones a un lugar súper cool y quiero que toda mi red sepa que... Me voy de vacaciones a un lugar súper cool, no, yo lo hago, yo, me tocó por trabajo ir a Singapur y dije, esto lo tengo que poner, todo el mundo tiene que saber que estuve en Singapur, qué lugar tan cool, es un país que es, y ahí estaba y ahí lo puse, ¿Sí? ese reconocimiento social que tenemos nosotros como seres humanos que queremos, pero además eso nos conecta con las bases del marketing, de la comunicación y de todo esto en que... Queremos saber qué es lo que piensan las personas. Y siempre era, hagamos un focus, hagamos un estudio, invitemos a mi mamá a que, a que me diga cuál es el detergente que usa. La gente nos está diciendo, sí señores, la gente habla de galletas, la gente habla de detergentes, la gente habla de autos, de servicios, absolutamente de todo. Y ahí está, a nuestra mano, en tiempo real, para que nosotros lo utilicemos en nuestras comunicaciones y para que sepamos si les podamos dar una respuesta a, la persona, a las personas acerca de lo que están necesitando hoy en día. Y todo este live connection, todo este, este sentido de, de cosas que suceden hoy en día, sí. Entonces lo que pasa es que podemos conectar a las marcas, recién en el panel hablaban sí, que si de programática, de respuesta directa, de branding, lo podemos hacer de muchas cosas, sí. Lo importante al final del día es poder conectar con estas personas por medio de live reach y por live reach me refiero a que podamos utilizar ese sentido de urgencia, sí, que las personas están ahí y tenemos algo y que lo usemos y que lo aprovechemos, que seamos relevantes en un mundo donde hay Tanta comunicación y tanta información que lo podamos hacer en un marco de momentos, eventos culturales. Hoy están acá ustedes y están opinando y están hablando. Sí, ay, lo que está diciendo Pamela es cualquier cosa, <laughs> más política, perdón no otra palabrota. Este, y lo están diciendo. Y seguramente yo, apenas me baje, pueda leer todos los tweets y todos los comentarios y obtengo un feedback muy rápido de lo que ustedes me están diciendo. Y no tengo que hacer ninguna encuesta ni nada de por el estilo. Ahí están ustedes opinando acerca de lo que está sucediendo. Entonces, les hablaba de los mitos y verdades, ¿no? Pamela, todo este contexto que estás haciendo, ¿qué, qué pasa? ¿Cómo se linkea con Twitter? Y la verdad es que, que se linkea este, y, la, y lo primero que tenemos es cada vez más. Entonces, cada vez hay más redes, cada vez hay más formatos, cada vez hay más cosas. Entonces, las agencias se les piden, no necesitamos un formato ad hoc para Twitter, otro para Snapchat, otro para Facebook, otro para Instagram, y así se nos termina siendo imposible. Porque la verdad es cómo producimos tanto contenido, qué es lo que podemos hacer, hacerlo diferencial. La verdad es que esto es un mito. Sí, esto es un mito. Esto es un mito. Ahí está. Esto es un mito. ¿Sí? La verdad es que no necesariamente tenemos que hacer toda esa cantidad de cosas. No estoy diciendo que sea excluyente, que no lo hagan si no quieren, háganlo, ¿sí? Lo que les digo es que no necesariamente tenemos que siempre estar haciendo toda esta gran cantidad de cosas. Les voy a mostrar un caso y ahora les cuento. De Coca-Cola de Chase the Feeling, ¿sí? su, su nuevo claim, y esto es un comercial, ¿sí? y es una sola creatividad, pero hay infinitas posibilidades de poder replicar esto. Nos contaron una historia, ¿sí? y ellos lo que hicieron fue comunicar con un GIF, ¿sí? un momento puntual que a ellos les parecía que tenían que destacar. Pero también desde ese mismo comercial comunicaron a través de un Scratch Reel. Para los que no sepan, un Scratch Reel ahí se ven la animación, ustedes pueden con el dedo ir y volver. ¿sí? Es el mismo comercial que se está mostrando de otra forma. También se puede hacer con un Vine. ¿Sí? Lo paso rápido para que no nos aturda. El Vine, básicamente, la diferencia que tiene con el GIF es que tiene sonido. ¿Sí? Y eso también es parte de ese mismo comercial que vimos al principio. Tenemos el video nativo. También hay el comercial puesto también directo dentro de la plataforma. Y, por último, tenemos Periscope, que acá seguramente mis compañeros están transmitiendo en vivo para que todo el mundo lo pueda ver. Así que denle corazones. Este, un Periscope. También, ¿sí? Vean que a partir de un comercial hay infinitas posibilidades de mostrar nuestra comunicación, ¿sí? Por eso lo que les decía al principio, no se trata tal vez de siempre irnos a lo último, a lo último, a lo último, sino ver cómo podemos aprovechar hoy en día lo que tenemos de diferentes formas. Segundo punto, los videos largos en Twitter no funcionan. Recién estaba escuchando de que los videos deberían ser cortos y la verdad es que estoy de acuerdo con eso, pero me parece que no es excluyente de momento que los videos largos también pueden funcionar. Todo se trata de que el contenido sea relevante y nos parezca interesante. Saben que para, para determinados contenidos tenemos una atención de 8 segundos, eso es un segundo menos que los peces. O sea, ustedes los perdí hace rato, nadie me está prestando atención, están con los teléfonos sacando fotos, o sea, los perdí. Mito. This is a myth. Let's see an example, and now I'll tell you about this example. Maybe you know this from last week. But let's see about this. Center of the stage tonight, businessman Donald Trump. Our country is in serious trouble. We're having people coming in through the border that are not people that we want. Thousands of people are coming through the border, hundreds of thousands, and they're unchecked. And then they're being sent all over the United States. We don't even know where these people are all coming from. They're coming from all over. They're coming from South America. These are total killers. These are not the nice, sweet little people that you think, okay? We have no protection. Anybody can come in. It's very easy, and it shouldn't be that way. We need to build a wall, and it has to be built quickly. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. They are totally taking advantage of us, and that's what's happening, whether you like it or not. VIVI LA COPA AMERICA CENTENARIO EN TASERFORTS Magnifico, déjenme decirles que me parece magnífico. ¿Sí? Es un video de, eh, de, de más de un minuto. sí. Eh, lo vi muchas veces, independientemente de Twitter, lo vi muchas veces en todas las redes eh, que tengo, que ya son muchas y me ocupan más de una pantalla en el teléfono, en todas lo vi y lo vi en mi teléfono. ¿sí? Con lo cual, es verdad, tenemos que ser claros. Tenemos que ser concisos, tenemos que ser relevantes, pero cuando contamos una historia atractiva, ese poder se puede multiplicar. Una imagen decimos que vale más que mil palabras, nosotros decimos que una, un video vale más que mil imágenes, ¿sí? y ese es el poder que tenemos en el retweet. Los tweets con videos se retweetan seis veces más que los tweets con fotos. ¿sí? Entonces, independientemente del largo, si el contenido que tenemos es bueno y es atractivo, podemos obtener mucho earned media también. ¿sí? Eh, recién nuestro compañero de Coca-Cola estaba hablando del pay, del load, del learn, de cómo eh, hacer nuestras estrategias con el 70-20-10. Me parece que eso es supremamente interesante y se puede asociar a lo que les estoy mostrando, que es este earn media que podemos obtener a un ratio de 5 a 1. Por cada post que nosotros hagamos, por cada tweet que nosotros pongamos, podemos tener una earn media de hasta 5 veces. ¿Qué es esa earn media Puede ser un retweet, puede ser un, un, un like, puede ser un view, puede ser comentario, puede ser muchas cantidades de cosas, ¿sí? pero tengan en cuenta que a partir de un contenido que nosotros estamos mostrando, podemos obtener una media bien alto. Viewability. La verdad es que tenía que poner una verdad, no mentira. Eh, viability, ¿qué pasa con el tema del viability? ¿Qué es eso de viability? ¿Eso sirve? ¿No sirve? El viability es un hecho, es una verdad. Es como si yo ahora en vez de estar acá estuviera escondida a la mitad atrás del cartel rojo, ¿sí? No sería del, del todo relevante. No me estarían viendo completamente. El viability es importante. El viability es una verdad y es un hecho que nosotros tenemos que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque Viability cuando nosotros lo tenemos, el, el anuncio o el contenido o lo que fuera que estamos mostrando 100% en pantalla es muchísimo más relevante para las personas. Esto lo podemos hacer de la analogía que, por ejemplo, si ustedes tuvieran una valla en la 100 con 15 y la tuvieran dada vuelta. ¿Sí? O sea, eso no es relevante. O sea, la visualización que nosotros tengamos de lo que estamos comunicando es importante, nos va a dar para, nos va a dar contenido para que nosotros podamos tomar decisiones. Si no se trata mente de. No se trata solamente de que esté ahí, de que se vea y se considere, sino que la gente pueda generar una recordación a partir de ese viability. Asegura atención, que yo no esté haciendo un clic, que yo no esté generando alguna interacción puntual, no significa que lo que estoy viendo no me genere una recordación. Todos ustedes vieron el comercial de Tays Sport recién, seguramente se van a acordar de ese comercial y ninguno le hizo un clic. ¿Sí? Entonces, ese viability, que esté 100% en pantalla, que me genere atención, es importante, ¿sí? me va a traer resultados. Comparémoslo la con, con la televisión. La sí, es innegable que televisión es un medio supremamente importante, construye mucho reach en poca cantidad de tiempo. ¿Sí? todo el mundo tiene un televisor. Pues hoy todo el mundo tiene también celulares y demás. Sí. Pero comparémoslo. Cuando ustedes ven un anuncio en televisión, ¿qué es lo que están viendo? Un anuncio completamente en pantalla, nada lo está tapando, no lo tienen ¿Eh? por la mitad, no lo tienen abajo, no lo tienen arriba, no lo tienen compitiendo, lo no tienen buscar? 100% en pantalla, no, se mide no, no, por tiempo, no necesito, ¿sí? todos saben que un anuncio de televisión de 30 segundos sale más que uno de 15 segundos, ¿sí? entonces es importante el viability, es importante el viability y si lo vemos en otros medios, eso también ¿Hola? hace que haya una relevancia. Con video en Twitter no se obtienen los resultados deseados. Resultados. Me encanta lo que estaba hablando el panel recién, porque hablaban de los resultados, de los CTRs y demás. Y qué es de lo que tenemos que ver, qué es lo que tenemos que analizar. Nosotros siempre Twitter no tiene resultados. Pues qué interesante esa apreciación, ¿no? Porque realmente hay que tener muchos argumentos para poder decir que algo sirve o algo no sirve. Esto es un mito. Si nosotros lo ponemos en números, sí. Y si recuerdan lo que les estuve mostrando hasta recién, sí, en las recordaciones, en las relevancias y demás. En Twitter vemos que hasta los tres, los tres primeros segundos tienen mucha relevancia y generan alta recordación. Si empezamos a linkear todos los mitos y verdades que estamos viendo, podemos ver que podemos ser relevantes, podemos generar recordación y no necesariamente significa que no tengamos resultados. Claro que los tenemos, pero van a ser de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. Y ayudan a incrementar las métricas de marca. Van a tener tres veces más de recordación, van a tener intención de compra. Y esto, la verdad, es que no se trata de mostrarles, nosotros somos lindos y miren todos los resultados que generamos, sino es darles herramientas a ustedes para que entiendan que Y me gusta lo que, hicieron de la, lo que estaban diciendo recién. Y ahí vi una revista Enter que decía las peras con las manzanas y me robaron lo que tenía para decir más tarde. Pero es muy interesante, ¿sí? Porque que algo traiga resultados o no traiga resultados. Eh, hay que ser muy cuidadoso. No se trata solamente de una sola métrica, sino que hay que analizar todas las variables que nosotros tenemos en consideración. ¿eh? Nos vamos a anunciar el nombre del vencedor ahora, primero en Twitter. Esto es supremamente interesante. Es un ejemplo de Masterchef Brasil. Así que acá, nuestro, nuestro compañero David seguramente lo haya visto. En eh, Brasil se comunicó primero en Twitter antes que televisión en vivo quién había sido el ganador. ¿Sí? y estamos hablando de cómo consumimos contenido, cómo consumimos a través de las diferentes pantallas. ¿sí? todos consumimos a través de, de, de Twitter. Estamos hablando y si les trajera el, el ejemplo de Miss Universo, tal vez alguna alguna vez me escuchó hablar del ejemplo de Miss Universo. ¿sí? ahí estábamos todos viendo que si teníamos reina, que si no teníamos reina. Yo lo estaba viendo a través de Twitter. Sí, salgo de lavarme los dientes, le digo a mi esposo, tenemos reina. Vuelvo a lavarme los dientes cuando salgo, le digo, ya no tenemos reina. Y él me dice, vos de envidiosa. Mi esposo es colombiano, ¿no? Está por ahí sentado. Eh, vos, vos de envidiosa. No, 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 que te lo juro que no es de envidiosa. Adriana es divina, pero es que ya no tenemos reina. ¿Sí? ¿Y cómo me enteré? A través de Twitter. ¿Sí? Esa es la instantaneidad, esa es la velocidad con la que nosotros nos estamos moviendo. En este caso pasó exactamente lo mismo. Para llegar a comunicar a través de una red algo antes que en televisión realmente nos muestra la vorágine en la cual estamos viviendo y cómo tenemos que ser de veloces en el consumo de los contenidos y cómo nosotros tenemos que ser relevantes al comunicarnos. El 62% estamos propensos a recordar una marca que se difundió durante un anuncio. O sea, ven cómo la combinación de pantallas, esto no se trata de saquemos, pongamos, sino maximicemos todas las herramientas que tenemos a ver cómo podemos sacar mejores resultados para nuestras comunicaciones. En síntesis. No confundir peras con manzanas, ahí están las peras, ahí están las manzanas. Ay, ah, sí, yo tengo una campaña de branding, entonces voy a ver los, los click through rate. O yo tengo una campaña de resultados y voy a analizar la recordación de marca. ¿no? Analicemos y seamos consistentes, utilicemos los KPIs en función a los objetivos de campaña que tenemos. Parece supremamente básico, pero no lo es. ¿sí? Hay que ser bien consistente con lo que nosotros queremos analizar y queremos eh, evaluar. Utilicemos el targeting para ser relevantes. En la presentación de Coca-Cola vi que también lo estaban mencionando y eso es algo supremamente importante. Queremos tirar un montón de tiros, apuntarle a todo el mundo, obtener resultados, saber quién lo hizo, a través de qué paz de conversión. ¿sí? Utilicémoslo. Podemos hacer algo muchísimo más afinado para ser relevantes y para obtener los resultados que tenemos. Y utilicemos las métricas de la industria, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de, de video, algo que no está estandarizado del todo en digital, pues hablemos tal vez del MRC, ¿sí? Esta métrica que nos da una especie de una, un sentido de estandarización alrededor de lo que es video en, en digital. Y ya no los voy a aburrir más, así que les voy a traer unos últimos pensamientos que tuve cuando estaba preparando, porque me parecía que terminar ese mito ahí era como medio feo. Entonces... Un último pensamiento que tuve cuando, cuando estuve haciendo la presentación. El timeline se mueve rápido. ¿sí? Cuando yo empecé a hablar y ahora, si miran su timeline, es completamente diferente al punto de que Twitter ahora nos muestra qué es lo que pasó cuando nosotros no estábamos, aunque haya sido hace cinco minutos que no estábamos. Así que se mueve supremamente rápido. Y el consumidor toma decisiones en segundos de visualización. ¿sí? Eh, estamos viendo y tomamos una decisión y generamos una recordación y es en microsegundos. Entonces, ¿cómo podemos ganar en estos primeros segundos nosotros? Y la verdad es que no traigo ninguna fórmula mágica, es básicamente lo que estuvimos viendo recién en los ejemplos de los videos. Yo les decía que... La atención que tenemos es de menos de 8 segundos, pero si tenemos un contenido relevante puede llegar a ser más. ¿Cómo nos podemos manejar en esos primeros segundos nosotros entonces para generar esa tensión y ese gancho que queremos con las personas? Captar la atención de los viewers, ¿sí? Siendo, eh, generando esa tensión para poder mantenerla. Cuando yo les mostré el video de, de Taysa Sports, eh, lo primero que veían era a Trump. ¿Qué tiene que ver un canal de deportes con este señor que habla cosas no del todo criteriosas para ser políticamente correcta, ¿sí? Un gancho, algo que me, que me incite a quedarme. Talento destacado, pues esto es bastante subjetivo en el ejemplo de Tase Sport, pero bueno, podríamos hablar de los futbolistas, ¿sí? Eso que me, que me dice, ok, me quedo, ¿qué tiene que ver este señor Trump con un avión de aerolíneas argentinas, con un jugar de fútbol? Me quedo, me quedo, me interesa ver qué es lo que puede estar pasando. Y por último, rasgos distintivos del producto, que ahí me voy a saltar el ejemplo de Coca-Cola. Si ustedes ven, nos contaron una historia de una pareja en la cual había una analogía de cómo consume uno el producto. ¿Sí? Abro una botella, tengo una experiencia diferente, qué triste que estoy cuando se, se me llega a caer, se me llega a romper, nada más rico que tomarse una Coca-Cola helada, pero qué pasa cuando se termina. ¿Sí? Fíjense cómo podemos generar ese, ese, esos rasgos distintivos del producto a través de nuestra comunicación en un video que tampoco era del todo corto. Entonces, ¿cómo ganamos toda esa atención en la cantidad de variedades de, de cosas que existen hoy en día? Por un lado, contando mi propia historia de marca. ¿sí? Volvamos a las bases, ¿Qué es, lo, ¿qué es lo mío? ¿Qué es lo realmente importante? ¿Qué es lo que me hace único? Segundo, aumentando la participación en el contenido en el video. Esto de cuenta una historia, es atractiva, genera un gancho, lo que les estaba diciendo recién. Y por último, hoy en día existen muchos creadores, muchos líderes de opinión. Pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo. Lo que pasó hace dos semanas en la Feria del Libro con el youtuber, no, eso es banal, eso no es banal. Yo no sé lo que es, pero lo que sí les puedo decir es que está ahí. Y es una tendencia. los consumidores van siempre 10 años adelante de las marcas, de los medios, de, los, de todo. ¿Sí? Entonces está ahí, hay que prestarle atención. Que estén o no de acuerdo, tal vez es una charla para tener offline. Pero está ahí y lo tenemos que utilizar para podemos obtener un montón de Air Media. Y ahora sí, para finalizar, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Contar nuestra historia con potencia, ese, ese, ese topping power en el cual, ok, me quedo, me quedo, lo veo, contame qué es lo que tengo que hacer. Participo, opino, me genera emoción, me chequeo, hablo, comento. Y por último, ¿sí? utilizar a los colaboradores y a los creadores que están ahí y generan muchísimo contenido y tienen un alcance bien grande a todas nuestras audiencias, que el fictiva es a quien nosotros queremos llegar. Muchísimas gracias.